Voy a preparar el regalo de Mr. David, nuestro vecinito, nuestro abuelito virtual. Tenía unos vasitos ahí de los que usé para nuestra boda. Entonces se me ocurrió hacerle un caballo porque su fiesta será de granja y a él le gustan pues todo este tipo de animalitos y le puse su nombre y ahora sí se lo voy a imprimir para que se tome su bebidita bien buena. De una vez aproveché para hacérselos y ya limpiar todo mi triquerío que tengo aquí en la mesa porque desde hace unos días he estado como decorando y bueno, ya quiero limpiar todo aquí. Les recomiendo si un día se quieren dar de regalo, se regalen una maquinita de estas si les gusta decorar, porque se puede decorar todo lo que a uno se le ocurra. Yo no sabía usarla para nada, ni siquiera tenía idea, pero solamente vi videos y ahí aprendí. Por si piensan que es muy difícil usarla, no lo es. Miren, y así va quedando. ¡Ah! ¿Qué les pareció? Sencillito, pero se ve muy bonito y especial. Pues también aproveché para hacerle uno a la Nance para que no se sienta que a ella no le di nada. Estas son unas calabacitas, como ya ven, que ahorita es otoño, entonces me encantaron. Y aparte ella ama el color rosita. Son como 10 en total y se las voy a pegar alrededor del vasito. Estaba viendo que estaba quedando bien bonito y dije, puede que me lo quede mejor. Me estaba gustando mucho para mí, pero mejor sí se lo voy a dar. Ya había recortado su nombre y todo, miren, ya se lo pegué y así quedó. Ah, espérense, me falta algo. Ponerle un moñito. Se lo voy a poner color rosita, así de decoración. Uh, ya me andaba de sueño y ya me fui a dormir porque al otro día íbamos a buscarle otro regalito. Maríesica, venimos a buscarle un regalo a Mr. David. Están bonitos. Pero no caben en el cuarto. Desahogo número 116 del Tommy. Isica siempre dice que anda bien apurada buscando regalos y que no sé qué para la persona que va a cumplir años, pero ya la caché, ya la caché. Es que ella quiere ir de compras. Ah, Tommy, se anda desahogando, pues yo también me voy a desahogar. Tommy siempre compra gorras y tiene un montón y ni se las pone. Espero ya vieron que me gusta regalar carteras, pero Mr. David no ocupa. Porque cuando ustedes le mandaron regalitos ahí venían varias. Sí, entonces, entonces ahorita. No, no ocupa camisas, no ocupa cartera, no ocupa como. Zapatos. Estos, unos paquetitos de estos de viajar. De corta uñas. Maletillas. Eh, hay varias cosas que no ocupa, entonces andamos viendo pues qué le puede servir. No hallamos ni qué darle. Desde que mi María Jessica entró en su era de señora, ahora anda regalando decoraciones. Piensa que todo el mundo quiere decorar su casa. Y ahora para ella, regalar una decoración para la casa es lo máximo. Pero aquí ando atrás de ella también. No me quedo atrás. Tommy siempre quiere dar cruces. Yo quería darle una decoración como de vaca o de caballo o algo de granja. No sabíamos ni qué darle porque gracias a Dios Mr. David ahorita <laughs> tiene de todo, ya ven todo lo que le dieron ustedes y también nosotros. Ah, Maris, Sí. Yo sé que andamos buscando para Mr. David, pero te encontré el... Un regalo perfecto. ¿Qué dice? Esto te describe. Anger. Ah. Ah. In the state of anger, because you are hungry, the lack of food can cause you to be in a not so great mood. Que cuando tienes hambre te puede causar que te enojes y que no estés hey. en tu mejor estado de humores. Ah. <laughs> Todo me dice que cuando tengo hambre yo me enojo. Se transforma. Ya cuando ¿Ah? está comiendo, cuando está comiendo. Empieza. Un besito y otro. ¿En qué, le... o sea, ¿en, ¿En qué me transformo? A ver. ¿En qué me transformo? En una María Jessica que yo no conozco. Ah, el otro día me dijiste que me transformaba en un dragonzote. Ah, no sé. Sí, no. que sí. Era dragona, no dragón. Ah, hombre. Ah. Solo veníamos a comprar un regalo para Mr. David y Tommy terminó desahogándose con ustedes. Aquí ando buscándole una tarjetita de cumpleaños. ¿Regalos? Listos. Sí. Pero después llegamos a la casa, me puse a decorar aquí la bolsita de regalo. Pues ya que tenía el diseño del vasito y quedaron igual, miren. Les vamos a enseñar lo que le compramos. A Tommy le gustaron estas dos gorras. Lo que sí vimos es que gorras no tiene tantas. Mr. David solo tenía una, no dos, con la que Tommy un día le regaló esa cruz y esta decoración de las vaquitas que dice. Dice, lo lamimos, entonces está limpio. Y como no sabíamos qué más comprarle, mejor le compramos un sobrecito para escribirle algo bonito y darle algún dinero. Regalo de Mr. David, listo. Los queremos mucho.